Nerón se convirtió en emperador a los 17 años. Un adolescente gobernó el imperio más importante de su tiempo. El emperador Nerón ha pasado a la historia como el gobernante más cruel y demente de todos los tiempos. Un déspota que mata a su hermano, a su madre, y que ordena asesinar a su propia esposa. Nerón, un emperador con ínfulas de artista que deja en ridículo a su cargo y a sí mismo. Pero hay evidencias de que un Nerón así jamás existió. ¿Fue en realidad víctima de una campaña de difamación? ¿Falsificaron los cronistas su biografía? ¿Se le acusa de crímenes que no cometió? El mundo en que vivió Nerón nos es ajeno, con sus miedos, su moral y su brutalidad. Tan extraño como un lejano planeta. Pero una cosa es curiosa. Los súbditos veneraban a Nerón. Claudio César Augusto Germánico ocupa a los 17 años el trono del César Romano. Es adorado como un dios, pero la carrera de Nerón comienza como una marioneta de una madre sedienta de poder. Agripina es hermana de un emperador, viuda de un emperador y ahora madre de un emperador. Nerón alcanzará la mayor de las dignidades, pero acabará matándote. Así fue la profecía. Que lo haga, en tanto y en cuanto se haga emperador. Esa era la filosofía de Agripina. En la Universidad Humboldt de Berlín, los investigadores intentan perfilar la verdadera figura histórica de Nerón. Una de las expertas en este ámbito es Claudia Tirsch. Es historiadora de la antigüedad y especialista en el rol social de la mujer en la Roma antigua. ¿Qué es ficción y qué es verdad histórica? Claudia Tirsch analiza a las mujeres en la vida de Nerón, sobre todo la figura de Agripina. La profecía es una invención transmitida por fuentes como Tácito y Dion Casio, que vivieron 50 y 100 años respectivamente después de Nerón. Es una invención genial porque aúna en una historia la ambición de poder de Agripina y la vida de Nerón. Es una invención realmente genial de esas fuentes que probablemente se basaba en rumores de la época. Agripina es un producto de su tiempo, una hija de Roma, así como Nerón. Y para entender a Nerón, hay que entender su mundo. Un mundo gobernado por la ley del más fuerte y por el capricho de los dioses. La colina Capitolina es la colina sagrada de Roma. Aquí Agripina hizo ofrendas hace casi 2000 años al principal dios romano, Júpiter. Pero donde en tiempos de Nerón estaba el templo, hoy está la estatua ecuestre del emperador Adriano, el filósofo de los emperadores romanos. Un buen emperador, según los cronistas. Pero ¿qué es bueno y qué es malo para los antiguos romanos? Los senadores y el emperador gobernaban el mundo desde el Foro Romano, una reconstrucción del centro de gobierno de la superpotencia. La Roma imperial y oficial. La Roma de Nerón es una sociedad de clases con 1 millón de habitantes. La mayoría de ellos son jornaleros y desocupados, y su Roma se ve muy distinta.
Uno de cada tres romanos es esclavo. Según la ley, era igual que un objeto, como un animal o una casa. Una mercancía que solo está al alcance de la élite en Roma. Los patricios, los gobernantes y los ricos eran menos del 1% de la población. Nerón ama la Roma desde abajo. Los cronistas describen las andanzas nocturnas del joven príncipe. De hecho, Nerón hace todo durante su vida para que el pueblo lo ame. Nerón sabe que quien tiene el amor del pueblo, tiene el poder. El profesor en Historia Antigua de Tubinga, Misha Maya, sigue las pistas del Nerón histórico. Misha Maya desconfía de Tácito, Suetonio y Dion Casio, los biógrafos de Nerón. Él investiga sobre el temprano Imperio Romano. Sospecha que detrás de las líneas sobre Nerón hay difamación. El problema es que estas historias muy a menudo se convierten en estereotipos en la literatura y pueden aplicarse sobre gobernantes a los cuales se difama. Esto puede haber sucedido en el caso de Nerón. Las grandes bibliotecas tienen colecciones históricas de historiadores antiguos, como la biblioteca de Herzog August de Wolfenbüttel. Sin embargo, los cronistas de siglos pasados muchas veces perseguían intereses propios en sus textos. Los historiadores son críticos con estas fuentes. Hay tres historiadores que informan sobre Nerón, los que tienen el monopolio de la información, por así decirlo: Tácito, Suetonio y Dion Casio. Tácito era un adolescente cuando murió Nerón. Suetonio nació pocos años después de la muerte de Nerón. Y Dion Casio vivió 100 años después. Tácito y Dion Casio pertenecen a la clase de los senadores. Suetonio está sentado un poco más abajo en la sociedad, pero también escribe para el ambiente aristocrático. Y esos son precisamente los ambientes en los que Nerón se hizo impopular. Es por eso que nos vemos confrontados desde el principio con una imagen muy negativa que trabaja con muchas distorsiones. Y eso nos depara grandes problemas a los historiadores. Los personajes principales de la obra de Suetonio son auténticos, pero no lo es necesariamente la acción. El autor quiere entretener, no informar. No hay que juzgar la historiografía antigua con las normas de la historiografía moderna. Los autores antiguos querían, en primer lugar, producir literatura, y esto se reconoce con mucha claridad en su obra. La tarea del historiador en particular es corroborar la veracidad de estas fuentes, extraer hechos históricos de los textos. ¿Cuál es la relación de los autores con respecto a Nerón? ¿Qué tan creíbles son? El mausoleo de Augusto en Roma, el primer emperador del Imperio Romano. Tan solo quienes tengan lazos de sangre con él tienen derecho al trono. Agripina, la madre de Nerón, es su bisnieta. En todo el imperio vivían apenas una docena de familiares directos de Augusto. Ellos competían por el trono de manera brutal. Agripina intentó derrocar a su hermano emperador, Calígula. Es por eso que el pequeño Nerón crece sin madre, ya que ella tiene que irse al exilio. Y la educación que recibe Nerón es muy distinta a la de un príncipe imperial. Tal vez por eso es que de adulto es distinto a lo que se esperaba de él. Las fuentes dicen que Nerón se interesaba desde niño por la literatura, el arte, la poesía, la danza y por sobre todo las carreras de carros. Esto se atribuye a la educación que recibió de niño en casa de su tía Domicia, donde al parecer fue educado por un barbero y un bailarín. La madre había sido desterrada. Si este fue un factor decisivo, no se sabe, pero se documentan estos intereses de Nerón desde su infancia.
Agripina lo trató de contrarrestar y contrató a un maestro que preparara a Nerón para su función imperial, al filósofo Séneca, una estrella de la escena literaria y un orador carismático. La vista desde el Circo Máximo hacia el Monte Palatino, la colina del Palacio Imperial Romano. Incluso hoy en día, las ruinas dan una idea de la importancia de sus antiguos habitantes. Agripina pelea con tenacidad por un lugar en el Círculo del Poder. El hermano de Agripina, Calígula, es asesinado y en su lugar toma el poder Claudio, su tío. En el año 49 se casa con él. Tácito escribió: la ciudad de Roma estaba transformada y todos le obedecían. Y Séneca se muestra como una buena elección como maestro para el príncipe Nerón. Séneca tiene casi 50 años. Es un brillante orador y sus escritos causan la admiración de los romanos. Escucha lo que dice el pueblo y analiza sus problemas con habilidades psicológicas. Séneca debe educar al hijo de Agripina para convertirse en emperador, para hacerlo un orador, para darle tranquilidad sobre su suerte. Pero Séneca es sobre todas las cosas el consejero más cercano de Nerón. En el año 50 se produce la adopción oficial. Su padre adoptivo Claudio lleva casi una década en el poder. Inspirada por el gran emperador Augusto, Agripina se convierte en Augusta, la emperatriz. Claudio es un gobernante controvertido. Suetonio escribe que le gustan las comidas con hongos y las muchachas jóvenes. Su esposa, Agripina, es la hija de su hermano y es 26 años más joven que él y tiene grandes planes. Los cronistas antiguos describen al emperador como ignorante, débil y malvado. Según investigaciones modernas, habría sido buen administrador y gobernador aplomado. El cronista Suetonio describe el 13 de octubre del 54 así: la familia imperial está en la mesa. En el menú hay champiñones, la comida favorita de Claudio. Nerón, un hijo muy fiel, está a los pies de Agripina. También participan de la cena Británico, el hijo biológico de Claudio y por tanto heredero potencial y mayor competidor de Nerón. Se decía que Claudio era muy devoto de Británico. Suetonio describe detalladamente el plan de asesinato. Claudio firmó con la adopción de Nerón su sentencia de muerte. Después de disfrutar de los hongos, según el cronista, Claudio sufre por falta de aire y tiene ataques de asfixia. En la versión de la historia de Suetonio, los champiñones fueron envenenados y acusa a Agripina. Veneno de la pluma del médico personal. Bajo el pretexto de producirle arcadas, se le suministra otra dosis de veneno. La cuestión si Agripina envenenó a su marido es muy controvertida para la investigación. Podemos observar que en los autores antiguos ciertos episodios se describen con gran detalle. Y la regla de oro es en realidad, cuanto más lejos en el tiempo está un autor de los eventos y cuanto más detallada es la descripción de los acontecimientos, tanto menos verídico puede ser. ¿Intoxicación o accidente? Esa pregunta quedará sin respuesta indefinidamente. El hecho es que en el 54 Agripina está en el cénit de su poder. Su hijo Nerón es confirmado como emperador. La primera parte de la profecía se había cumplido. Agripina, hija de Germánico, hermana y amante del emperador Calígula, esposa del emperador Claudio y ahora madre del emperador. Nunca antes una mujer tuvo tanto poder en el reino. Agripina tiene una fortuna millonaria,
con la que puede sobornar a cargos importantes. Tiene amigos y contactos en las posiciones clave y, lo más importante, tiene al ejército con ella. El ejército de Roma es el más moderno de su época y su propósito es la conquista. El imperio de Nerón se extiende desde el sudeste británico hasta el norte de África, hasta las profundidades del sur de Egipto, hasta Asuán, Capadocia y Siria. Casi 70 millones de personas viven en un área que es 20 veces más grande que la Alemania actual. Todo el poder está en manos del emperador. De hecho, en la mano de Agripina. Comienza a erradicar sistemáticamente a miembros de la familia. Pero también Séneca es ambicioso. Su influencia sobre Nerón está creciendo, así como su fortuna, ganada como facilitador de contratos del Estado y prestamista con tasas de interés exorbitantes. Séneca se convierte en un factor de poder. Un evento es el detonante del entonces creciente conflicto entre Nerón y su madre Agripina. Nerón descubre el amor. Un amor que durará hasta el final. El amor por la liberta Actea. Pertenece al personal de la casa de su esposa, una belleza, nacida en Grecia de padres sirios. Un contraste con la frágil Octavia, con quien fue obligado a casarse. Tácito y Dion Casio le dan una dudosa notoriedad a Locusta, supuestamente la más famosa envenenadora de Roma. Se supone que participó del envenenamiento de Claudio como proveedora. El veneno es un instrumento de la política en Roma. A lo largo de su historia, los miembros de sus dinastías toman cócteles de veneno durante un tiempo para hacerse inmunes. El historiador especializado en medicina Karl-Heinz Leven es profesor en la Universidad de Erlangen y ha trabajado extensamente con las muertes en el Palacio Imperial de Nerón y la política del veneno de las élites romanas. Estudia críticamente las fuentes. ¿Fue Locusta una invención de los antiguos cronistas o una figura real? Los envenenamientos estaban a la orden del día en las familias reales helénicas y también en la Roma imperial y en el contexto de los hechos de Nerón mencionamos a una persona en particular, Locusta, una envenenadora, que sale de esta oscuridad anónima que realmente envuelve a los envenenadores. Locusta es una figura histórica que estuvo al servicio del emperador Nerón en diferentes modos y que fue condenada a muerte, finalmente, bajo uno de sus sucesores. Británico es el hermanastro de Nerón. Él es el hijo natural del emperador Claudio y su primera esposa Mesalina. En el año 55, Británico cumple los 14 años y, por ende, es mayor de edad. Él es el mayor competidor de Nerón, porque tiene más derechos al trono. Él tiene lazos de sangre con Augusto, tanto de parte materna como paterna. Este parentesco más cercano con Augusto pone en peligro la posición de Nerón. Pero Británico está enfermo. Se dice que padece ataques de epilepsia. Los cronistas Tácito y Dion Casio presentan sus sospechas como verdades históricas. Nerón le encargó a Locusta veneno para su hermanastro Británico. Locusta es, según Tácito y Dion Casio, cómplice de Nerón en su primer crimen. ¿Una difamación de Nerón? Y en el caso de Nerón, y de hecho en todo el periodo imperial temprano, los autores no podían saber de ningún modo qué es lo que sucedía detrás de los muros del palacio y cómo se realizó el supuesto asesinato. Incluso se quejan amargamente de que no reciben ninguna información. Así que no todo encaja bien. Febrero del 55. Tácito ofrece una descripción sospechosamente detallada de las circunstancias de la muerte de Británico. Para evitar al catador, se le acercó a Británico una bebida caliente, pero aún sin envenenar,
El veneno se encontraba, según Tácito, en la jarra con agua fría que se le agregaba. Y no dejó ninguna duda sobre la identidad del autor, Nerón. Los tres cronistas proporcionan más que la descripción de un crimen. En sus comentarios hay alusiones que todo lector de la antigüedad entendía. Su objetivo, desprestigiar al joven Nerón. En los textos se confrontan los asesinatos políticos, en general con fuertes posiciones morales. Malos gobernantes o personas moralmente reprobables cometen asesinatos. Si son envenenamientos, son moralmente en particular reprobables. Por supuesto que los buenos gobernantes no hacen estas cosas. Para el pueblo es algo claro. Luego de los hechos aparecen grafitis en Roma. Nerón fratricida. Esta muerte es un duro golpe para Agripina. Hasta ahora sus amenazas y sus esfuerzos por influir sobre Nerón se caracterizaron por poder decirle: hay un hermanastro que está mucho más legitimado que tú, porque es un hijo auténtico de Claudio, uno legítimo, tú eres solo adoptado. Con la muerte de Británico, las ambiciones políticas de Agripina sufren un duro revés. En el Foro Romano, sede del gobierno del imperio, se barajan de nuevo las cartas. La pérdida de poder de Agripina se lleva a cabo públicamente. Debe abandonar el palacio en el Monte Palatino. Se le retira la escolta de guardias germánicos. Nerón aprovecha el momento y se hace con el poder. Posteriormente a esta fase se la llamará quinquenio, los 5 buenos años del gobierno de Nerón. El prefecto Pretorio Burrus junto con Séneca son los principales asesores de Nerón. Son buenos años para Roma. Una etapa de paz en política exterior y una etapa de prosperidad interior. Séneca dedicó su libro sobre la clemencia a Nerón, en el que representa al emperador adolescente como especialmente benévolo. Resulta muy difícil llegar a decir si Nerón fue un buen gobernante especialmente benigno o no. Hay algunos episodios en los escritos que dan señales de que de ninguna manera ha sido un monstruo sediento de sangre como siempre fue representado posteriormente. Calígula, el tío de Nerón, humillaba sistemáticamente a los senadores. Los ridiculizaba, los desposeía o los llevaba al suicidio. Como entidad política, el Senado está desposeído de poder. Los honores y el ostentoso respeto con el que Nerón y sus asesores tratan al Senado es solo una apariencia. El Senado puede proponer nuevas leyes y el emperador puede aceptarlas o rechazarlas. Pero los hombres que se reúnen en el Foro Romano, en el edificio del Senado, forman la élite del imperio. Detrás de ellos hay grandes fortunas y concentran el poder financiero. Y el joven emperador no quiere enfrentarse sin necesidad a esa élite. Sin embargo, pronto surge el primer conflicto. Los latifundistas de las familias de caballeros tienen hasta 60.000 esclavos y cultivan tierras del tamaño de un pequeño estado. Sus ingresos de las cosechas son libres de impuestos aduaneros. Entran sin recargos al gigantesco mercado de alimentos de la ciudad de Roma. Esto es diferente para las mercaderías de las provincias del imperio. Pagan impuestos en cada puerto y en cada entrada a cada ciudad. Y detrás de los negocios aduaneros hay muchos senadores, una máquina de hacer dinero y una ventaja de mercado desleal para los latifundistas. Nerón se entera de las injusticias, sobre todo de que se ha llegado a la corrupción en el cobro de impuestos aduaneros y arrendamientos, y que sobre todo los arrendatarios se han enriquecido enormemente. Él también frena las ambiciones de muchos senadores a puestos ministeriales. Estos puestos los cubre, al igual que sus predecesores, con libertos, antiguos esclavos en quienes confía. El ejército está con Nerón, el pueblo lo ama. Para un emperador del siglo I es muy importante ser aceptado por la población de Roma.
Cuando la población urbana de Roma deja de aceptar al emperador, puede complicarse la situación. Nerón sabía esto y, en consecuencia, trató de ganarse el favor de la gente. Tal vez demasiado, tal vez en un grado mayor al de otros emperadores del siglo I. Pero hay una serie de ocasiones en las que se puede ver claramente cuánto apostó Nerón por la aprobación del pueblo. El emperador Calígula deseaba que el pueblo tuviera un solo cuello por el que se pudiera atravesar una espada. Tanto le temía. Comenzó a construir una pista de carreras en la colina del Vaticano. Nerón la completó. Aún hoy se encuentra en la Plaza de San Pedro el obelisco que Nerón se hizo traer de la Heliópolis egipcia. Nerón lanza en el año 57 su ofensiva de seducción. Da generosos regalos al pueblo. Hace lanzar rollos a la multitud que contienen cupones. Y algún pobre sale de la arena como hombre rico por haber atrapado un certificado de un terreno o un bloque entero de viviendas. Pan y circo para el pueblo. Ese es el primer deber para el emperador. La turba romana quiere alimentarse y entretenerse, y a la gente le encanta cuando su príncipe comparte sus preferencias. De niño quiere convertirse en conductor de carros. Incluso de adolescente se dice que Nerón reconstruía carreras con caballitos de madera. Alienta a su equipo de carreras favorito, los verdes. Pero sus sueños de adolescente estallan con su elevación a emperador. Veo a Nerón de algún modo como una figura trágica, porque fue alguien que fue obligado permanentemente a cumplir con roles que claramente no quería ni podía cumplir. Y las deficiencias que se le adjudican como gobernante seguramente no resulten de una incapacidad general, sino del hecho de que en realidad su vocación verdadera era completamente otra. La política es una obligación para Nerón. Sus inclinaciones van en direcciones completamente diferentes. A Nerón le gusta la poesía, la música, la danza, las artes escénicas. En especial ama el teatro. Estas cosas no le interesan a la aristocracia romana. Los actores y músicos se encuentran en la parte inferior de la jerarquía de la sociedad romana. Roma es una potencia militar. Todo gira alrededor de la guerra, la lucha. A diferencia de lo que sucedía en la antigua Grecia, la gimnasia y el deporte solo se reconocen si sirven para el entrenamiento militar. Cualquier ejercicio que se realice como un fin en sí mismo es un signo de debilidad y afeminamiento. Nerón fortalece su potencia vocal con placas de plomo sobre su pecho. En la soledad de su palacio hace ejercicios de respiración y escribe poesía. Tenemos muy poco material con el que podamos evaluar las cualidades artísticas reales de Nerón. De sus escritos tenemos unas pocas palabras, pero de lo que tenemos surge que Nerón no estuvo exento de talento. Seguramente debe haber tenido un cierto nivel artístico. Nerón no era tan inepto artísticamente como los cronistas nos quieren hacer creer. El filósofo Musonio describe la voz de Nerón como agradable, con un bajo suave pero falta de potencia. Nerón conoce su defecto, porque contrata al más famoso cantante de cítara, Terpnos, para tomar clases con él. Los años aún no traen preocupaciones. Nerón puede complacer sus inclinaciones y su poder permanece incuestionable. Agripina desprecia sus ambiciones artísticas. Entre madre e hijo se abre un abismo. El año 59 marca un punto sin retorno en las relaciones entre Nerón y Agripina. El emperador se enamora de Popea Sabina, una de las mujeres más bellas
y también más ambiciosas de su tiempo. En última instancia, se le parece mucho a Agripina. También es una mujer de una familia noble con la voluntad absoluta al poder y la voluntad de hacer todo para alcanzarlo. Utilizó muy hábilmente sus posibilidades para llegar cerca de Nerón y alcanza una relación amorosa que no terminará en matrimonio durante un tiempo. Y Agripina es un gran obstáculo para ella. Nerón y Popea se entienden bien. Tienen el mismo sentido del humor. Aman las artes y el teatro. Pero Popea no quiere ser solamente la amante. Su objetivo es casarse con Nerón. Eso significa el divorcio con la aún esposa de Nerón, Octavia, y la guerra abierta con Agripina. Nerón monta la muerte de su madre como una obra de teatro. Ama los dramas y las batallas navales. Su extraño plan de asesinato tiene un poco de ambas. La muerte de Agripina debe parecer un accidente en el mar. Nerón hace construir una especie de barco de la muerte bajo el más riguroso secreto. El techo de la cabina es cargado con plomo y construido de tal modo que colapse al accionar una palanca y mate a su madre y a todo su séquito. Este famoso barco, que habría sido construido especialmente para que se partiera en el mar, indica un poco que Nerón intentó poner en escena, en este caso, lo que también había hecho en otros casos, un gran espectáculo. Y también quiso hacer de la muerte de su madre un gran espectáculo. Marzo del 59. Nerón invita a su madre a una aparente visita de reconciliación a su mansión en Bauli. Luego de la cena es recogida por la galera de la muerte. El mecanismo funciona. Sin embargo, Agripina escapa y nada hacia la orilla. Luego le envía un mensaje de su rescate a Nerón. La experimentada estadista evita cualquier reproche, cualquier palabra de un posible ataque, muy segura de sí misma. Nerón, sin embargo, está atemorizado por la venganza de su dominante madre. Incluso Domiciano, uno de los sucesores de Nerón, dijo: "Las conspiraciones siempre se creen cuando son exitosas". El problema para Nerón es que Agripina está muy bien relacionada y él debería contar con que quizás Agripina podría atacarlo, y él creía que esos ataques solo podían evitarse si tomaba la iniciativa de inmediato. Nerón envía a unos sicarios. Según los cronistas, Agripina ofrece el vientre, el que dio a luz a Nerón, como escudo frente a las espadas. Nerón justificó el hecho en el Senado. Presentó a Agripina como una traidora que había conspirado contra su vida. En el Senado, esencialmente acordaron con Nerón, pero también hubo senadores que no lo hicieron. También en el pueblo había opiniones divididas, Nerón lo sabía. Pero podemos suponer que todos los miembros del estamento superior de la sociedad romana sabían que los asesinatos dinásticos eran parte del orden político. Pero ¿cómo va a reaccionar la gente? Aparecen grafitis que dicen: "Nerón matricida". Nerón está aterrado. Teme a la venganza de las masas. Cuando se atrevió a volver, fue recibido con gran alegría. Tanto el pueblo como el Senado salieron a su encuentro fuera de la ciudad para acompañarlo luego a la entrada de la ciudad, lo que se convirtió en una entrada triunfal. Nerón, que siempre ha sufrido ataques de ansiedad, se sobresalta en medio de la noche. Sufre de ataques de pánico. Agripina perseguirá a Nerón de ahora en más en sus sueños. Las furias, las diosas de la venganza y las represalias lo persiguen, según Tácito. Locura, demencia en un emperador romano, incluso locura del emperador, son epítetos surgidos en el siglo XIX a posteriori y no pueden ser aplicados sin más en el contexto de la antigua Roma.
No podemos transferir cuadros psiquiátricos 2000 años en retrospectiva. Con Nerón se puede establecer que violó las reglas no escritas del buen imperio y recibió la cuenta de eso por parte de los historiadores de impronta senatorial. Para los romanos tradicionales hay pocos caminos hacia la gloria inmortal, la victoria en la guerra y la muerte honorable. La ambición de las élites guerreras romanas es la conquista y la expansión. Es el motor para la riqueza y la nobleza. La conquista de nuevas provincias, por más costosas que resulten, significa honores militares para los hijos de las clases altas y puestos lucrativos para sus padres como gobernantes de Roma. Pero Nerón no está interesado en una expansión de su imperio, creándose así enemigos. La clase alta romana sigue intentando definir las sucesivas expansiones como el objetivo del imperio. Y es común que a los emperadores se los juzgue por si estos han sido expansivos o no. Nerón no lo fue, y esto le generó mala prensa desde el principio. El santuario del dios Llano en la antigüedad. Si las puertas de su templo están cerradas, hay paz en el imperio. Esto se logra tan solo con 3 emperadores. Y Nerón es uno de ellos. La calidad de su política exterior es seguramente uno de los puntos sobresalientes en el gobierno de Nerón. A pesar de que se le atribuye nuevamente ser muy poco ofensivo, su ventaja, sin embargo, es que él tiene muy buenas personas designadas, es decir, comandantes militares muy capaces que combinan la presión militar con otras opciones. Eso quiere decir con una estrategia escalonada. Así alcanza victorias militares contra las hordas que atacan su imperio, como en Bretaña. Son victorias que combinan acciones bélicas y diplomáticas. Que este hombre sea descrito como un tirano cruel es tan inexplicable como su temerario accionar contra sus confidentes más cercanos. La víctima, la afable y digna de compasión Octavia, la esposa del César. La relación de Nerón con Octavia durante todos esos años se basó en realidad en la falta de relación. Era un trato muy frío, porque era solo un matrimonio dinástico. Nerón siempre dijo que, a pesar de estar casado con ella, nunca iba a tener una relación amorosa con Octavia. Ella siempre le fue fiel y nunca supuso una amenaza en términos políticos. Fue una mujer muy retraída. Octavia, tan insignificante como era, fue muy venerada por el pueblo, que se compadecía de ella con el alma. Nerón quiere casarse con su amante Popea Sabina, y para eso debe divorciarse de Octavia. Una convención que no puede ignorar ni siquiera a un emperador. Nerón y Popea quieren sacarse de encima a Octavia. Pero no pueden simplemente desecharla, ya que dañaría su popularidad. Nerón pierde aquí el sentido por el estado de ánimo de las masas. Tal vez el amor por Popea sea la razón. Trata de deportar a Octavia a la provincia. Finalmente, inicia un juicio por alta traición, pero fracasa ante la ira de los plebeyos. La calle reclama la vuelta de Octavia, pero Popea se sale con la suya. Envía sicarios a que le corten las muñecas a Octavia, quien muere desangrada. Y otra vez aparecen consignas pintadas en las paredes. Nerón, asesino de esposas. El asesinato de Octavia dañó enormemente a Nerón. Se esperaba de un emperador romano que se comportara de acuerdo a las antiguas normas romanas, y eso también quiere decir que se comportara de manera respetuosa como marido y padre de familia. Además de eso, Octavia era enormemente popular. Hubo una gran cantidad de emociones asociadas a eso, y contribuyeron mucho a la imagen negativa de Nerón. Nerón escribe poemas sobre los cabellos color ámbar de Popea.
En enero del 63, Nerón es padre de una niña. La felicidad de ambos parece ideal. Un emperador que hace visibles sus emociones, toma clases de canto y escribe poesía, desafía todas las convenciones. Es rechazado por toda la clase alta y sus cronistas. En mayo del 63 muere la hija de Nerón. Tácito escribió: él mismo se comportó desmesuradamente tanto en la alegría como en el dolor. Los contemporáneos estaban acostumbrados a pensar en esquemas de roles fijos y sabían exactamente cómo debía actuar un príncipe. Tanto más sorprendidos estuvieron cuando Nerón no se insertó para nada a esa imagen, pero tampoco pudo insertarse a otra imagen, la de los malos emperadores, como la que dieron Tiberio o Calígula antes que él. Él era algo completamente nuevo y peculiar. Y esas conjeturas sobre qué hacer con su figura se reflejan en todas partes de la representación literaria de Nerón. Nerón quizás hubiera encontrado su lugar junto a los buenos emperadores, pero ocurrió algo que caracterizaría la reputación de Nerón para toda la posteridad: el incendio de Roma. Los cronistas Suetonio y Dion Casio no fueron contemporáneos de Nerón. Lo que no les impidió acusar al emperador de incendiar Roma y de haber adjudicado el siniestro a los cristianos. Siglos después, cronistas cristianos culpan a Nerón incluso de haber ejecutado al apóstol Pedro. La investigación actual, sin embargo, exonera al emperador tanto de la catástrofe como de la persecución de los cristianos.